Good evening, teacher. Good evening, Seoul. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Good. Awesome. Let's just wait for the rest. Good evening. Good evening, Jocelyn. How are you doing? I'm fine. Awesome. I'm glad to hear that. So it's almost the end of the class, right? Ya solo un día más y ya estuvo. Ya termina. Yes, un nivel más. Awesome. ¿Y usted va a seguir con nosotros o no, teacher? Fíjese que todavía no me han confirmado, pero ya me confirmaron que sigo de 8 a 10 con dos clases. Ajá. Solo que no me han dicho si sigo con ustedes. Como tenemos que esperar que apruebe INSAFOR, pero a ver. Sí. All right. Sí, esperemos. Bueno, a ver si ustedes gustan también, ¿verdad? Que siga con ustedes, that would be okay. Si no, vamos a mandar una carta que siga usted. Vaya, pues, gracias. No, pero de confirmarle, sí sigo. Voy a seguir, creo que la otra semana comenzamos. ¿Cuándo es 11? Quiero ver. Ya lo digo. Ajá, el miércoles creo que comenzamos de nuevo. No sé, era la fecha tentativa. Ajá, porque una de las, cosas, ajá, exacto, era que terminaran la plataforma y hasta donde yo sé, todos la han terminado ya. Ya lo que les falta, ya solo le falta el último pedacito, que es el examen. Ya es un montón menos de información que tendrían que terminar. Ajá, y de igual manera tienen hasta mañana por cualquier cosa. ¿No les ha dado error, guys, para imprimir el diploma? ¿Todo bien hasta ahorita? Pues fíjese de que a mí me salía, la firma me salía en una hoja aparte, en una segunda página. Ajá. Ah, es lo único. Pero digamos como al derecho, ¿no le salía así como borroso ni nada? No, me salía nítido. Ah, lo único que la firma sí salía en otra página, la página de abajo. Ah, pues igual tendría que salir en una sola página, fíjese. Ajá, sí, porque cuando se imprima. Los anteriores. Ajá, porque cuando se imprima tendría que. Sí, lo imprime, ¿verdad? Uh-huh. Jenny. Dime. Igual a mí, también así me salía el diploma. Ok. Jocelyn dijo, ¿verdad? Es que estaba escribiendo y no vi sí. quién habló. Ah, ok. Jocelyn. Gracias. Señor, a mí también me sale el mismo problema. Vaya, ahorita la noto. Igual que a mí. Ay, Dios mío. Yo no lo he impreso, pero ¿será que a lo mejor está en otro formato el diploma? Un formato un poquito más grande y por eso en tamaño carta no cabe. Es que fíjate que cuando lo descargas en PDF, se descarga, uh-huh. se tendría que descargar todo, no descargado. Ajá, como en los uh-huh. anteriores, que sí le salía todo, toda la información en un solo cuadrito. Ajá, a mí sí me sale la información en un solo PDF, pero ajá. no lo he intentado descargar. Entonces, no sé si al momento de descargarlo, bueno, al imprimirlo, es que se ajusta, bueno, no, se ajusta, mejor dicho, al tamaño de la página carta, y por eso es que a lo mejor queda en dos páginas. A lo mejor es de ajustarlo, aunque no debería, debería estar completo en una sola, pero no sé, sí. quizás sea ese el problema. Es que fíjate que, digamos, cuando lo descargan en PDF, se descarga en un formato predeterminado. Digamos que habría problemas de configuración de página cuando se imprima. Pero si solo están viendo el PDF, no tendría por qué salirles así. O sea, que a los que les salen dos páginas, es porque el PDF les sale en dos páginas. Uh-huh. Y tendría que ajá, el PDF en sí. Todo el documento le sale en dos páginas. O sea, la parte importante, digamos, las firmas del diploma, le salen donde no tendría que ser, ¿verdad? Porque tiene que ser en una sola página. Ajá. Tal sí, vez. Ya lo entendí. Sale completo. Ah, ok. ¿Y ya lo descargaste? Sí, ya lo descargué, ah, okay. pero no lo he imprimido.
3. No, 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 pero en el, cuando abrís el documento te sale en una sola página. Yo recuerdo que sí, lo revisé hace mucho, lo voy a volver a revisar. Sí, porque si no, ya yo me comunicaría con ellos. Ajá, y ya tengo 4 personas, tengo a Saúl, Jocelyn, a Liliana y a Jasmine. ¿Alguien más? Giselle, recuerdo que le avisaron que ya podía descargar el diploma, no sé si le sale bien el formato cuando lo descargan o si le sale el mismo problema que los demás, que le salen 2 páginas el diploma. Sí, siempre en 2 páginas. Vaya, pues lo voy a anotar eso también. Teacher, good evening. Good evening. ¿Qué tal? Estoy escuchando eso. Bien, gracias. A mí, yo ayer creo que lo revisé, a mí me sale bien en una sola página. Pues sí, solo sería con un par de ustedes. Bueno, pero me alegra que le salga bien. Me alegra que le salga bien el diploma. Yes. ¿Qué tal los demás? Jocelyn, Larín, ¿le sale bien el diploma? Verónica. Fíjense que yo only I don't love the diploma in the phone, but no in a computer. But I will see this question. Okay, cool. And let me know if you have the same issue. All right, if the diploma is in 2 pages. All right. Igual yo solo lo he visto en el teléfono, no lo he visto en el computador. No, está bien. ¿Y en el teléfono sí le aparece en una sola página? Porque tendría que salir igual. Ok. Sí, porque sería el mismo formato. Ajá. Ok, entonces sí tengo 1, 2, 3, 4, 5 personas. Vaya, al terminar la clase yo les mandaría esto a la persona de soporte para que lo puedan descargar mañana mismo. Ok, para los que les pasa esto sería Saúl, Jocelyn, Marroquín, Liliana, Jasmine, y Giselle. Okay, then. So, well, I'm happy to see you again, guys. Estoy feliz de volverlos a ver. Me avisan si me corto en la llamada porque es por el viento he estado fallando un poquito en mi internet. So, I'm sorry. Solo los puedo escuchar. Honestamente, no los puedo ver. Así que me avisan si me escuchan entrecortado para yo volver a repetir. Lo que dije, ¿ok? Ok. Yes. Chivo, pero ahorita sí me escuchan bien. Yes. Yep. Ok, cool. Thank you very much. Solo de repente se escucha como cortadito, pero así de repente. Ok. Ah, pues voy a intentar hablar despacito para que se escuche todo lo que tengo que decir. So, guys, I'm sorry. Ahí está mi perrito. Ahora lo voy a topar. So, so cute. Thank you. Yesterday, remember that I sent you a book. Do you remember the name of the book? ¿Se recuerdan que les envié un libro? Yeah. Mm-hmm. Did you get a chance to read it? ¿Tuvieron oportunidad de leerlo? No necesariamente todo, porque ese es un libro bastante largo. Pero la introducción, o por lo menos el primer caso que él pone. No. Yes. Maybe. No se acuerdan. Está bien. ¿Me escuchan? Yes. Okay. ¿Tuvieron oportunidad de leer el libro que les envié al WhatsApp? Yo solo leí las primeras páginas, pero no llegué a la introducción. Ah, vaya, está bien. ¿Y qué leíste de las primeras páginas? ¿Qué te acordás? Hablaba más o menos de que era como un proyecto que estaban haciendo entre 2 personas y de que algunas empresas utilizaban como diferentes métodos para engañar o hacer ver diferentes las cosas a las personas. No recuerdo, algo así. Sí, exacto.
Perfecto. ¿Quién más se acuerda? ¿O quién más leyó esa misma parte que leyó Abby? Sí, ¿no? Lo que podemos hacer. Decía también de que utilizaban como manipulación para como para obtener información de las diferentes tecnologías. Exacto. Exactamente, eso es lo que dice en la primera página, prácticamente lo que habla del libro. De que nowadays, well, actually, this is not very new. This is not new. That people use their technology and their sales experience sometimes to get information from somebody else. Information they should not have, right? Información que no deberían de tener. ¿Alguna vez ustedes han escuchado algún caso así? En el país es bastante seguido eso. Pero... ¿han escuchado de alguien o de un vecino, de un amigo, en casos así de fraude que les, por ejemplo, que les han llamado? No sé si se recuerdan ustedes que antes, cuando comenzaba el correo, que se comenzó a usar un montón en el país, que mandaban cadenas y que decía, soy un príncipe de Nigeria y quiero darle mi herencia a una persona de buen corazón, pero solamente me tiene que mandar tanto dinero. No sé si se recuerdan de eso. Yes, no. No. No, ok. Entonces, pero sí, fíjense que eso era, aún todavía pasa. That is a scam, right? Lo voy a escribir acá en el chat. Scam. When people try to get, try to deceive people, right? Una de las palabras claves que hay en el... en el libro, se llama deceive. ¿Alguien sabe o averiguó qué significaba esa palabra? Engañar. Engañar, exactamente. Engañar a las personas, or scam, como se le conoce actualmente, right? So, do you know any type of scam that is currently going on in the country? ¿Conocen algún tipo de engaño que existe en el país o que haya existido en el país? Bueno, cuando mandan when sean de cadenas, ¿cómo se dice? Disculpe. The chains, yes. Lo voy a escribir acá. The chains. That is the most common one, right? Can you give me an example of those chains? O que dicen, tú le tienes que mandar estas cadenas a tantas y tantas personas. Y haciendo también incluso con la publicidad. Sí. Y tras eso trae bastante virus también. O si no, también cuando estamos nosotros en algún lugar y entonces dice... Para poder ingresar a tal cuenta, tienes que meter tus datos personales, tarjeta de crédito y muchas cosas así. There you go. That is it, right? The scam process, it's people try to get a hold of your personal information. Credit card information, debit card information, bank account, passwords, sí, las contraseñas y todo eso, right? So... maybe this have not happened to you, right? Esto tal vez no les ha pasado a ustedes, y espero que no les pase, right? But it's important for us to know this information, so in case we meet somebody that has gone through this, we can give them options, right? So the topic I want you to discuss today is about this. Como somos bien poquitos, creo que lo podemos hacer todos juntos. ¿Qué les parece? ¿Que nos quedemos en esta sala principal o siempre les gustaría que los dividan en grupos? No, mejor quedémonos así todos en grupo. Así, teacher. Yes.
Sí, perfecto. Porque sí, teacher, en WhatsApp, eso le iba a decir. Any person is writing. Oh, let me check. A Verónica dice. Yes. Verónica, Uh-huh. Thank you. Gracias por decirme. Sí, ahí. Sí, ahí sí. Ni modo, el internet de ella. I'm sorry. Bueno. Bueno, pero gracias por avisarme. Sí, es que estaba fallando el internet por el viento y la lluvia, right? En la semana, hace como 3 días se había ido el internet de Tigo. Menos mal que no tengo Tigo. Sino que es claro. No es por hacer publicidad. Pero no sé, siento que falló. El mío sí, teacher, es Tigo y no me ha fallado para nada. Sí, y yo creo que es por zonas, fíjense. Porque hay gente que me dice que claro, yes, falla en algunas zonas. Claro. A saber qué igual si acabe, claro, es el que no sirve. Ajá, imagínense. Y digo, sí. Ay, no. Es el que más inestable está. Sí. Va aquí, por ejemplo, como es... Sorry, ya no salimos del tema. Aquí como esas cosas no las traen así. Es subterráneo toda esa cosa. Entonces, digo, falla. Y a donde vivía antes, de que todo era por cable aéreo, claro, fallaba. Entonces, a saber qué tecnología ocupan, se las deberían de compartir para que no fallen. O no sé. All right. So, yes. Let's go by. Exacto, que se comparten ahí para que se ayuden entre todos. All right, guys. So, para hacerlo más interesante, so you don't talk on top of each other, ¿sí? Para que no hablemos uno encima de otros. ¿Se recuerdan cómo levantar la mano? Right? Se van a chat. Se van a participantes, yes. Ajá, and then it says, raise your hand. Yo no puedo levantar la mano, exacto, porque soy el host, soy el administrador, entonces no puedo levantar la mano, así lo voy a hacer. But for you that don't have the camera, thank you Lillian y thank you Jocelyn, you will have to raise your hand, all right? Levantar la manita, thank you very much, Verónica. So yes. Perdón, sí, se ve mi manita ahí, porque aquí me parece que no la he levantado, por eso estoy apretando. Ah, no, sí, ahí está. Ahí está. Ah, va, es que aquí se ve que no la... Ah, ok. Ahí. No, pero sí, ahorita sí está. La había quitado y ahorita está. Ay, no, me está fallando el internet. Sorry. Sí, creo que va a ser bastante algo que nos va a afectar ahorita. So, yes, don't worry. No se preocupe. So, guys, let's discuss. Let's talk about scams. You know, the point of this is so you can practice your vocabulary and can practice your pronunciation. All right? So, it's okay if you didn't have the chance to read the book. Sí, no es inconveniente al momento de que ustedes vayan a participar no haber leído el libro. El libro solamente era como una base para que ustedes supieran de dónde buscar información. Right? Because the main points of the book is, for example, social engineering, right? La ingeniería social. That is, en una palabra bonita para decir poder estafar a las personas, all right? So, social engineering. For example, guys, have you heard of the scams they do about the things you can win if you participate in a contest, right? A veces los estafas son cuando nosotros podemos, que les dicen, compre tantos boletos para poder tener la oportunidad de ganarse un carro, right? So it's a type of scam, ¿sí? Ese es un tipo de estafa que le hacen a las personas porque las posibilidades son mínimas. Y a veces no dicen al final quién es el ganador del vehículo, right? So, you just, okay, I just threw all away my money, right? Solo botaron el dinero. Bueno, ahorita sí somos más. Pero creo que podemos hacerlo, podemos discutirlo bien con todos, all right? So, because everyone has a different opinion, ¿sí? Todos tenemos opiniones diferentes. So, let's talk about, guys, social engineering. It's okay if you don't know what is social engineering, because, as I said,
la ingeniería social es solo el nombre, el que es elegante. Pero en realidad es una de las estrategias que muchas personas que estafan ocupan. So, Jocelyn mencionó una de las cadenas, por ejemplo, que le dicen, comparte esta cadena, mete tu información personal de tarjeta de crédito y débito, right? Do you know any other type of scam? Or have you heard? No necesariamente que les haya sucedido, pero ¿ya han escuchado algún tipo de eso? ¿Of scam? Think about it. There is one that is very common in this country, unfortunately. Are you not? Yes, Abby. Fake phone calls. There you go. Fake phone calls. Can you give me an example of a scam from a fake phone call? When they call the people, asking for money. That's right, asking for money. Who does that in this country? Repeat, please. It's okay. Who criminal? Which criminal group? Do this type of scam? Ya le doy la palabra, Lili. Los. Me pregunto quiénes hacen eso. Yes. The criminals. The criminals, right? Or some people call them gangs, right? The gang, yes. Gangs. They do this type of scam. Right? At the end, it's a scam. All right? Thank you very much, Abby. All right, Lily. También cuando ofrecen oportunidades laborales, digamos, lo ofrecen en alguna, por decirlo así, en Facebook. Últimamente he visto yo que hay bastantes ofertas laborales, pero no tienen como mayor descripción. Solo dice que tiene que enviar el CV a algún correo o algún número o algo así, ¿vea? Y si no tiene mayor información, pues supongo que debe ser para, o sea, estafar a la gente, pero yo, ¿vea? Yo creo que esa es una forma de estafar a las personas. That's right. And actually it is. There was a publication made I don't remember the page, the name of the page, but they mentioned one of these announcements, the job announcements they did, it was for them to get scammed because they asked for money, right? And so people could apply to that job. Sí, hay una página que no recuerdo el nombre, que hizo una investigación de esto, right? Que se hicieron pasar por una persona que quería aplicar al trabajo y cuando llegaron al lugar, por la tenencia que habían recibido, les pedían dinero a las personas para poder dejarlos aplicar a ese lugar. So, yes, that is one type of teacher. Yes, Jocelyn. Y después, When in Facebook send the solicitud, no sé cómo se dice, about fake people, también cuenta, request. Pero no. Muchas veces son como para, mi pregunta es de que eso también aplica para los que quieren como traficar con diferente tipo de personas, no sé. También creo que cuenta como un engaño. Yes. No necesariamente tiene que ser con la estafa. Sí, no necesariamente con eso, sino que también, por ejemplo, la trata de personas, right? Ya es un tema más amplio y más complicado, right? But also can happen, right? Yes. People can get scammed, right? They, for example, it happens a lot in the U.S. that
women and men that want to be a model or an actor or an actress. They get emails by some companies that they want them to interview them, right? And it's just for them to kidnap them, right? Kidnap, secuestrarlos, so they can sell them. And in this country también se da. Lo último no sé cómo se decía, así que. Kidnap? Secuestro? No? No. It happens here. También se da. Eso, también se da. It happens? ¿De qué? Sucede. Okay. Ajá, okay. It happens. Yes, it happens here. Todos los casos de las personas desaparecidas se sospecha que es por eso. So, yes. Probablemente no todos los casos de las personas desaparecidas, hombres o mujeres, but when they investigate further, right, with the ayuda de otros países, with the aid of other countries, they can, and they find out what happened to this specific person that got lost at some point, right? So yes, it happens. Eso también es un tipo de estafa, pero es una estafa mucho peor porque juegan con tu vida, yes, right? With our bodies. Yes, with you as a human being. I feel that it's different being a scam with money than you getting kidnapped, right? That's different. Ser estafado con dinero. That's correct. What Abby mentioned before about the gangs, that they scam people through the phone, through the papers, and through threats, right? Do you know what is this? Amenazas, right? That's how they work. Así funcionan ellos. Threats. Mm-hmm. Threat. Yes. Okay. Awesome. Abby, Michelle. You raise your hand. Yes, I will. I'm sorry. The case of Incepro is recurrent. Sorry? El caso Incepro, ¿se recuerda? Fue sonado. Creo que lo he escuchado. Una gran estafa. Refresqué mi memoria porque no recuerdo. ¿Cuántos años tiene teacher, perdón? Tengo 26. Está en Google. Está en Google. La chiquita todavía. No, pero hay casos que... Y Lilian se acuerda. Salen. Yo sí. Soy sí. Más de 10 años mayor que la teacher. Pues por eso no me acuerdo. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Vaya, that is a type of scam, right? Companies scamming people or the government, right? ¿Cómo fue ahí? Cuéntenos. Que supuestamente era una financiera y que les daban jugosos intereses por depósitos a plazo, y cuando vinieron a ver un día se fueron los que estaban, digamos, en la cabeza, en la dirigencia de esa empresa, uh-huh. Se fueron, se llevaron los millones y la gente se quedó con las manos vacías. The board of directors, yes. Ajá, como la junta directiva, digamos, de la empresa. Se robaron todo el dinero. Yes, yes, that is actually in a high scale. ¿Lo voy a poner aquí? Justo como han hecho con las AFP ahorita, que dicen que no tienen dinero. Yes, that's right. Scamming a high scale, right? Estafa a gran escala. For example, I don't know if you see, that's correct, como la CFP, como dijo Lily, that only us in Chile, only El Salvador and Chile have this this system of the AFPs, right? Unfortunately. But yes, and also there are a lot of countries, guys, that have a lot of movies that have covered this topic. Right, hay películas que han
hablado acerca de estos temas de la estafa, right? That, for example, I don't know if you have seen the movie Dick and Jane. So they talk about this scam that I forgot the name of the company, but they did the same thing as what Saul mentioned from Pincepro. It was the name, Saul? I forgot. Fincepro. That happened also in the U.S. with the gas company called Exxon. So, for example, they got all the money from the investors, right? And they move it to other fictional companies, all right? And then when they ran out of money, cuando se les acabó el dinero, then they went bankrupt. Bancarrota es la última palabra que puse ahí. So they went bankrupt and they alleged that they didn't have any more money to pay off the investors, right? Y dijeron que ya no tenían dinero para pagar a los inversionistas, and not a lot of people got scammed by it, right? So if funciona a gran escala y a una escala mínima. Por ejemplo, no sé si se recuerdan los mensajitos de texto, manda tal, no sé qué, a tal número para recibir, no sé qué. That is a scam, right? So, o sea, no te va a caer la maldición. Ajá, Dios mío. So, yes. Well, guys, ya hablé lo suficiente yo. Ya les di una idea qué es lo que quiero que practiquen, all right? I want you to think in any case, and I want you to discuss this. Ya somos bastantes. Sí, creo que los puedo dividir en grupos de dos. Pero somos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yes, los puedo dividir en 5 y 6, right? Para que haya bastante. ¿O quisiera que los ponga en grupos más reducidos de 2 o 3 personas? Yes. Ok, no, sí, más reducido. Está bien. Así como estamos ahorita. Así como dice, 5 y 6. Ah, vaya. Yes, es que para que tengan más tiempo de hablar cada uno de ustedes, right? Porque ya solo hoy y mañana tenemos para que practiquen así. So, vamos a ver, sería un grupo de 5 y un grupo de 6. Miren, solo media hora tenemos. Los voy a poner de 3 y 4 personas. Serían 2 grupos de 4 y 1 de 3. Mejor así, porque ya es muy poquito tiempo que les queda. So, I want you to think of one scheme that you have heard, right? Un esquema de estafa. Hay un montón, guys, que la gente hace en este país. Por ejemplo, la gente que pide en la calle, en los semáforos, right? Y de ahí se ve que dejan el carro parqueado en Metrocentro, no sé, y se van. Ahora, enferma, ¿cómo se dice? Sick. As unsick people. Uh-huh, yes. Unsick that's people. Right. That's right. So muletas. That's right. So, yes, some people say that they're handicapped so they can get money for it, right? Hay gente que dice que tiene alguna discapacidad para poder pedir dinero. That is a scam. Eso también cuenta como estafa. So, let's go. I'm going to separate right now. Yes. Sorry. Or on people with cancer. Yes, eso es todavía peor, ¿verdad? Fingir una de esas enfermedades. Yes. So, I'm going to separate you right now, porque si ya menos de media hora les queda. Vamos a regresar más o menos 3 minutos a las 9, all right? Para que vayan terminando la discusión y no se asusten cuando los saque de los grupos pequeños, all right? So, let's accept the invitation y cualquier pregunta yo los voy a ir visitando grupo por grupo, all right? Thank you.
Sí, ahorita me al fin logré conectarme con los datos del teléfono, pero ya volvió a cargar otra vez el internet. Pero así con datos. Con datos, no. Se los va a acabar. Sí. No, pero siempre se me acumulan. Casi no lo. Ah, bueno. Como aquí pasa en casa. Uso el wifi. Sí. Bueno, eso está, sí. Es algo difícil. Conversación. ¿Cómo vamos a dar ejemplos de de estafas? Bueno, yo había pensado en en las call surveys, que es encuestas por llamadas. Oh, es la más común. Sí, porque, o sea, llaman, digamos, a los teléfonos y empiezan a preguntarle un montón de cosas. O sea, el nombre completo, o sea, full name, el cell number, donde trabaja y cosas así. Yes. Así que le ubican la dirección a uno y... Exacto. Y después llegan. Sí, ha pasado. Aquí en El Salvador no es tanto así de común eso, pero en otros países donde pues, sí, la situación económica es mucho mejor, pasa eso. Aquí ha pasado que llegan con gafetes de X empresa y, y ya como van así bien presentados, ¿verdad? Uno... con la confianza deja pasar y ha pasado cosas. Yes. O travel deals, que son las ofertas de viaje. Ah, que pone. A mi tía. Inmigrants. A mi tío hace poco le cayó un mensaje en WhatsApp. Que se había ganado un viaje a Guatemala. Y yes. Tenía que mandar todos los datos para que pudiera él obtener el premio. No. A mi suegra, que se ganó un carro. Dos veces le van mandando ya emocionada. Pero al final le dicen que más de datos del número de tarjeta de banco, cuenta de banco, así de dónde me dice, por eso no lo hace, no, porque le dan ganas, se emociona. No, dígale que no. Así le dice mi esposo, eso es una estafa. No vaya a mandar nada, ni su nombre. Sí. Tiene. Bueno, lo podemos hablar en español, ¿verdad? Pero en inglés. Sí, eso es. Todo lo que ustedes puedan, o sea, hasta donde ustedes puedan, traten de practicarlo en inglés, no se preocupen. Tranquilo, en práctica. Cuando ustedes tengan tiempo, lean el libro. De verdad que tiene un montón de vocabulario sencillo, digamos, y que pueden ocupar en el día a día. So yes, cuando, como les digo, no es tarea, pero leanlo para poder tener más vocabulario, right? Yes. Yo leí igual hasta el, como decía, el forward. Ajá. No recuerdo esa parte. El inicio. Ajá. Sí, la introducción. Exacto. Yes. Ajá. Entonces, hablaba como igual de los métodos, hasta ahí llegué. No, ya está bien. Y exactamente eso es como condensado, los primeros dos capítulos, si no me equivoco.
So yes, that would be it. Sorry. Sí, y aquí voy anotando igual el vocabulario. Yes, perfecto. Sí, pero ahí el de ponerlo en práctica. También el romance scam. Romance scam. Yeah. Creo que eso ya es como la tercera parte del primer capítulo, creo, ¿no? Oh, really? No, eso. No. Ah, pues es que yo ya ratito lo leí, solo me acuerdo así como las partes principales. Las partes en sí, no. Pero lo voy a leer otra vez para ver por qué parte van. Yes. Es un libro bastante interesante. Por las ideas. Sí. Por las ideas. Está bien. No, y lo que hace Giselle, o sea, es bastante bueno. Un consejo más, Giselle, agréguele sinónimos, busque sinónimos de esas palabras para ver en qué otras situaciones se puede utilizar también. Porque a veces con eso uno ya entiende el contexto de lo que se está hablando. Excelente, Giselle. Yes. Ya lo, porque, vaya, por ejemplo, usted acaba de poner varias palabras que significan como lo mismo, ¿verdad? Ya voy a poner aquí. Para recordar que tengo tarea. Yes. But don't worry. Agárrenlo despacito y ya van a ver que van a aprender un montón. Yes. Thank you. Okay. Bueno, voy a ir a ver si alguien en otro grupo necesita ayuda. Cualquier cosa me avisan. Okay. Thank you, Jenny. Ya me dio ideas a mí también, cómo hacer. Sí, copiemos lo bueno. Sí. Esas que tenés que invitar gente y se lo pasas invitando y ellos tienen que unirse como con un, ¿cómo le dicen? Como con un dinero inicial. Pero la cantidad es como que alta. Y al final no obtienes nada porque no tienen un producto sólido. Solo quieren que vos invites. Y al momento de invitar a alguien y que esa persona entre, tiene que entrar con el mismo dinero que vos entraste. Entonces ahí es donde se da la estafa. Ajá, efectivamente. Pero y vos ya lo hiciste. ¿Vos hiciste eso? No, yo he estado viendo videos y así sobre redes de mercadeo, marketing digital y ese tipo de cosas. Entonces ahí salen como que algunas empresas que estafan de esa manera. Ajá, bueno, ni empresas, ¿no? Que personas que se hacen pasar por empresas. Ajá. Estudio sí. En you, Lilian. No te escuché nada. Solo te vi el rostro, pero no te escuché nada. Le está fallando también el internet. Coach, no tenemos mucho vocabulario sobre estafas. Don't worry. I'm sorry. No se preocupen. Hasta donde pueda. No hallaba cómo contarlo en inglés. Sí, es que para hablar ya de esto en inglés ya es más difícil. No se preocupen. Busquen, me estaba contando de Giselle, por ejemplo, que... lo que ella iba haciendo, y es un buen consejo, honestamente, de que vayan anotando las palabras que encuentren del libro. Y yo le dije a ella también que pueden agregar sinónimos. Porque, por ejemplo, me dio una que se me acaba de olvidar el nombre. No sé, pero
encontró un verbo, por ejemplo, y le buscó un sinónimo, y ahí con el otro sinónimo ya se entiende el contexto de lo que están hablando. Uh-huh. Por ejemplo, aid, la que yo les di, hay un sinónimo que es help, de ayuda. Voy a poner aquí. Uh-huh. Aid. Pero son diferentes. Diferentes clases de ayuda, digamos. Fíjese que al final es lo mismo. Son sinónimos. Ajá, puede utilizar. A menos que en algunos casos help lo utilizan como verbo y aid lo utilizan como, no recuerdo si adverbio o auxiliar, como un auxiliar lo ocupan a veces. Entonces ahí es donde la gente hace diferencia. Ajá, que el verbo ya es una acción. I'm gonna help you. Ajá, le voy a ayudar. Ah, pero sinónimos, al final de cuentas, sí son sinónimos uno del otro. Uh-huh. Ah, so, pero no se preocupen si ustedes sienten que no encuentran las palabras. Háganlo hasta donde ustedes puedan. Anoten esas palabras y luego las buscan o me las preguntan. ¿Cómo se dice tal cosa? ¿Cómo se dice tal cosa? Ajá. Porque así es como vamos a ir aprendiendo. Viendo cómo queremos traducir esas ideas al inglés. Right? Ah, y eso es lo que estamos hablando ahorita, que la palabra deceive, usted dijo que era engaño, ¿verdad? Sí, se puede utilizar así. Ajá. Ajá, pero para en sí la palabra fraude no sería deceive, sí. Fíjese que ahí sería un sinónimo también, la palabra fraude. Fraudulent or deceiving. Ajá, entonces es. Yeah. Ajá, lo pueden utilizar una sinónimo de la otra. Como engaño. Digamos que deceive sería como la palabra elegante de engaño. Oh. Ajá, por decirlo así. Ok. Yes. Uh-huh. Como la rebuscada, digamos. But at the end, pueden decir fraud, de fraude. Uh-huh. Ajá. Ok. Oh. Yes. Es que eso es lo que estábamos pensando, que yo había notado que era engañar, pero no había entendido que era sinónimo. También puede funcionar como sinónimo, sí. Uh-huh. Sí, porque San Google nos dijo que estafa era fraude. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. No, y sí, estafa es fraude. Pero también, si ustedes quieren decir que el fraude fue un engaño, es más, hay otra palabra para engaño también. Cheat, de hacer trampa. Puede ser trampa o engañar también. Entonces hay un montón de sinónimos. Okay. Yes. Y a veces una misma palabra funciona para un montón de otras cosas, right? Ajá. Así que ahí sí sería, depende del contexto. Pero sí, no os preocupéis. Busquemos los sinónimos y cualquier cosa. Si no lo encuentran en San Google, porque a veces, no sé por qué, no está la respuesta. Me pueden preguntar a mí y yo con gusto le respondo. Ok. Ok, thank you. You're welcome. Bueno, pero cualquier... no importa si estamos ahorita hablando en español, ¿verdad? No se preocupen. Pero como les digo, intenten decirlo en inglés, right? Hasta donde puedan, hasta donde pueden, no se preocupen. Tranquilos que con la práctica ya van a ver que ya el siguiente curso van a mejorar aún más. Ay, qué nervios. Sí, tranquilos. El okay, objetivo es perseverar. Es perseverar. All right. Yes. Yes. Ok, bueno, cualquier cosa me avisan. Voy a ir a ver el otro grupo que lo tengo abandonado ahorita. Sorry. Thank you. Ok. Y es un verbo principal. Asking. Teacher. Give me. No va. Give me, dame va. Give es de dar. Ajá, pero pidiendo. Give es de recibir. Sorry. No. Pedir. Give, I'm sorry. Give es de dar. Take es de recibir. Pero ¿cuál era la pregunta? No les escuché. Llegué a media pregunta. No. Pedir. Ajá. Ask. You can ask. So,
No, asking a dinner for piden dinero. Ask for money. Sick people is ask for money or request. muchas veces siempre como que no se le cree porque cabal se le nota en la mirada que solo a pedir se sube. Así no. Yes. Volunteer to give money to any person. Mm-hmm. In a ¿cómo se dice una vez? One time. One more time. A man is waking the bus. Oh, one time once a man is up in the bus and he voluntariamente se subió y pidió dinero. Mire, por favor, que nosotros necesitamos y qué cosas aquí. Y los bichos así hasta con volados a voluntarily. Ay, sí, le tengo que agregar la Y. Sí. And sometimes. But my money is to give $1.25 to dollar. Yes, sometimes they are not satisfied. A veces se enojan si no les doy lo que quieren. It's too ugly, this situation. But it's not that. Are you neighbors or angry? Yes. Cómoda. Yes. It's so ugly, but and sometimes it's put a black arm or firearm. Any person, for me, no. Thank for God. But any person's yes. I know a person what age. He touched my friend. Yes. I dislike this person, but I pray for this person. It's good. You are a good girl. Your face is too lamao, Jasmine. It's a preoccupation face. Okay, it's a history, a bad history. It's so sad. It's sad. Sorry. Thank you, Abigail. It's a sad history about this person. Yes. But I like you say you pray for them, for ellos. Okay, I like. Uh-huh. So it's lo mejor por ahorita. It's the best. Yeah. It's the best. Yes. Also, in the Bible say this. Huh? Hmm? Yes, in the Bible this say this question. Pray for your enemy. Perseguidores, no sé. Uh-huh. Yeah. Mm-hmm. Love your enemies and pray for you. No sé cómo se dice. Perseguidores. Forgiveness. I don't know. But I don't know. I got teacher. It. Which one? Sorry, no les escuché.
Perseguidores, dijiste. ¿O cómo era? Perseguidores. Persecutors. Pero es término bíblico. Ah. Ajá. Es que creo que cuando es en términos bíblicos creo que es diferente el inglés, ¿verdad? Yes, es inglés viejito. Ajá. Sí, es inglés, no me lo puedo. Yes. Es que, okay. Es que varios verbos cambian, varios uh-huh. pronombres cambian, varias cosas cambian. Yes. Yeah. Pero la palabra normal para perseguidores as persecutors. Persecutors. Ajá, persecutors. Persecutors. Maybe this word is correct. Yeah. No, it's, por ejemplo, busca y encontrarás, seek and ye shall find, dice. Ye shall find. Ajá, so. Ajá. Ye shall. You. Ajá, solo me puedo un par de verbos. Yeah, it's very, very different. It's bien diferente. Oh, es inglés viejito, de las primeras traducciones que hicieron. Y no se han tomado el tiempo para actualizarlo, so that's why. Mm-hmm. Okay. Even in Spanish. It's too parties. Sí, aún en español, no todas las Biblias están traducidas como deberían de ser. Y hay un montón de... Y por eso mismo hay un montón de... cosas que se contradicen unas de las otras. Because before the language was very, it was not that big. No había mucho vocabulario como para traducir todos estos libros. So that's why. Ajá, hay un montón de cosas. But, por ejemplo, lo del, I'm not a Christian, but hay un pasaje que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. That's impossible. Entonces ya lo han traducido bien y lo que quiere decir que no está hablando de un camello ni de una aguja, sino que está hablando de una soga con la que se amarraban los barcos a los puertos. Entonces es como que es más fácil que pase. No. Yes. Búscale y vas a ver. No. This es como una parábola, porque decía de que está mal traducido Jocelyn. Sí, no era. Sorry. Yes, está mal traducido. O sea, sí, yo sé que es una parábola. Okay. Yeah, I know it is. Yes. Pero sí, está mal traducido. Y después la gente se quedó como que, ¿y cómo un camello va a pasar por el ojo de una aguja, verdad? So, ya les mentiría exactamente cuál es la traducción correcta, porque el Nuevo Testamento está escrito en hebreo y, no, sorry, el Antiguo está escrito en hebreo y el Nuevo está escrito en griego. So that's why there's a huge difference too. Igual el Torah y todos esos libros de religión están mal traducidos a otros idiomas. That's why. Por eso la gente se pelea por gusto. Yes. O sea, no por gusto, porque son sus creencias, pero los hacen creer cosas que no son porque están mal traducidas. So, yes. Mm. Sorry, guys, me gusta la historia de la religión. Como que hay una confusión por lo que traducen. That's right. Y porque no dan el verdadero significado de lo que se quiere dar a conocer. Uh-huh. Y porque las traducciones son subjetivas también. Ajá, no son literales. Uh-huh. Bueno, ya es la hora, guys. Mañana seguimos hablando de esto. Yes, let's go back. No. Sorry.
quedé hablando sola. Ay, lo siento. Sorry. No, no. Okay, then. So now that everybody's here, well, in a bit. I guess. ¿Qué pasó con los? Ah, ahí están. Yo dije, desaparecieron. All right, then. Okay, guys. Thank you very much. It was an interesting conversation in some groups. All right. So it was pretty good. So we're going to continue tomorrow. I'm going to bring you for the last day an easier topic. All right. Para mañana les voy a traer un tema más sencillo. All right, de que todos conozcamos. I'm sorry, no se preocupen. Como les digo, bueno, les voy a dar el consejo. Bueno, lo que está haciendo Giselle, that is actually a great thing what she's doing. She's writing down all the words she does not know from the book. Y ella está escribiendo todas las palabras que no conoce del libro. Les está dando traducción al español. Y también pueden agregar, como le mencioné, los sinónimos de esas palabras, right? Que también les va a ayudar a cómo ponerlas en el contexto, en la conversación, right? Porque ya es hora, guys, cualquier cosa me preguntan por chat. Sí, me alegró verlos un montón el día de hoy y espero se cuiden. Nos vemos mañana, que sería el último día. Thank you, good night. Thank you. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow. See ya. See you tomorrow. See you. Take care. Okay. Bye. Bye, Jocelyn.